Buenos días, muy buenos días. Amar si está funcionando. Ahí está. Muy buenos días, mis hermanos. Eh, en este mañana estoy en casa. Estamos en cuarentena por tema del coronavirus. Aquí en el sur de Texas, desde ayer a la medianoche, ya tenemos órdenes que todos se tienen que quedar en casa y no salir, excepto para, eh, para lo esencial. Bueno, aquí estoy esta mañana y quiero eh, leer para ustedes de este libro Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Estoy leyendo este libro en inglés y un amigo mío paraguayo, Enrique, me pidió que yo lea también en español para los que no entienden inglés y muy buena idea. Entonces compré edición digital para todos los que quieran escuchar en español. Entonces, estamos leyendo el libro que se llama Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Y para mí esto es muy importante en este momento porque como todos estamos en cuarentena, la iglesia está teniendo que eh, repensar cómo hace las cosas. Entonces, ahí vamos. Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Capítulo 1. La partida. Imagina que te encuentras en una isla desierta y lo único que tienes es una copia de la Biblia. No cuentas con experiencia alguna en el cristianismo y todo tu conocimiento acerca de la iglesia provendrá de lo que leas en la Biblia. ¿Cómo te imaginarías que funciona una iglesia? Cierra tus ojos por unos minutos y trata de imaginar la iglesia. Ahora piensa en tu iglesia actual se parecen. puedes aceptar el resultado? un poco de historia. han pasado ocho años desde que dejé cornerstone church en semi valley, california. sin embargo, la gente todavía me pregunta lo mismo: por qué? por qué dejaste una iglesia exitosa ¿Por qué dejaste a todas esas personas que amabas? ¿Por qué dejaste al país justo cuando parecía que tenías más influencia? ¿Cambiaron tus convicciones? ¿Sigues creyendo? Fundaste una mega iglesia, comenzaste una escuela, escribiste libros exitosos, tanta gente escuchaba tus transmisiones multimedia y de pronto lo dejaste todo. Y te fuiste a vivir a Asia con toda tu familia. No tiene sentido. Aunque estoy ansioso por compartirles lo que Dios me ha estado enseñando, considero que será de ayuda la forma en la que Dios me guió en el pasado. Quiero aclarar cualquier confusión y ofrecer una perspectiva de la razón por la cual escribí este libro. Primero, comenzaré diciendo que los años que estuve en Semigabri fueron magníficos. Literalmente, estoy sonriendo al escribir esto. Fui pastor de Cornerstone por más de 16 años. Llevo en mi memoria, en mi mo, en mi, en mi memoria muchos recuerdos, tanto graciosos como significativos. Me acuerdo de tantos rostros, amistades verdaderas. Momentos en el espíritu y periodos de asombro por todo lo que Dios estaba haciendo. Sé que estaré gozando en la eternidad con muchas de las personas que se enamoraron de Jesús durante esos años. Y eso no tiene comparación. La razón por la cual dejé mi mega iglesia. En 1994, a la edad de 26 años, decidí empezar una iglesia. No fue algo que haya tenido planeado. Después de todo, llevaba casado menos de un mes. Lisa y yo estábamos pasando por un momento difícil en nuestra iglesia. Los diáconos, así como el pastor principal, estaban peleados y finalmente destruyeron al pastor. La congregación se encontraba dividida sobre quién tenía la razón, si los diáconos o el pastor. Todos estaban desanimados debido a la división. Los servicios de domingo no eran para nada edificantes y yo sabía que nada de eso le agradaba a Dios. Fue durante ese tiempo que le dije a mi esposa, tengo una idea alocada. ¿Qué tal si comenzamos una iglesia en nuestra casa? Aun si solamente fuera una docena de personas en la sala. ¿No sería mejor de lo que tenemos ahora? Lisa estuvo de acuerdo. Y así fue que comenzamos Cornerstone Church en Simi Valley. Estaba decidido hacer algo muy diferente a lo que había experimentado. Era mi oportunidad para crear el tipo de iglesia de la cual yo quisiera formar parte. Básicamente, tenía tres metas en mente. La primera, quería que todos le cantáramos directamente a Dios. Y me refiero a cantar de verdad y no solo cumplir con el tiempo de alabanza solamente por rutina o incluso por culpa. ¿Alguna vez has sido parte de un grupo de personas que le canten directamente a Dios? Con reverencia y emoción. Que canten como si Dios estuviera frente a ellos, escuchándolos. Es una experiencia muy poderosa y quise que fuese una base de nuestra nueva iglesia. ¿Café? La segunda. Quería que todos pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Que no fuéramos como los que se reúnen a escuchar tonterías de autoayuda y tampoco que ignoráramos la mitad de la Biblia. Quería que nos adentráramos en las escrituras, aún en los pasajes que parecen contradecir de nuestros deseos y lógica. Quería que la exposición de la verdad de Dios fuera poderosa y que la tomásemos con seriedad. De manera que comencé a predicar semana a semana, versículo por versículo de la Biblia. Nos propusimos escuchar verdaderamente todo lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo. La tercera, quería que todos viviésemos vidas santas. Y es que he visto a muchos cristianos sentado, sentados en tantas iglesias, a quienes al parecer no les interesa hacer lo que dice la Biblia. No concebía asimilar tan trágica ironía. Esas personas regresaban semana tras semana a escuchar de un libro que les exige que sean hacedores de la palabra y no solo oidores en Santiago 1.22. Sin embargo... No hacían nada al respecto. Y no que yo fuera perfecto o esperara que los demás lo fueran. Sino que quería que nuestra iglesia fuera un grupo de personas que se impulsaran unos a otros para actuar. Porque de nada sirve enseñar las escrituras sin esperar que haya un cambio. Así que, desde el principio nos desafiamos a actuar conforme a la enseñanza bíblica. Básicamente, eso era todo. Tan, si tan solo pudiéramos avanzar hacia esas tres metas, sería el hombre más feliz. Me hubiera encantado que todos vieran la manera en la que Dios obró esos primeros días. El proyecto despegó. Por supuesto, no todo era perfecto. Aún así, estábamos muy emocionados. Los visitantes quedaban cautivados con nuestros servicios. Así que la iglesia seguía creciendo. Alquilamos la cafetería de un colegio secundario y eventualmente nos mudamos a un lugar que anteriormente funcionaba como licorería, adyacente a un famoso lugar de pizzas. Y cuando ya no ocupimos en ese lugar, pudimos comprar nuestro propio inmueble y no pasó mucho tiempo para vernos. En la necesidad de expandir considerablemente de ese edificio, Dios estaba tocando los corazones. El número de personas que se reunía para cantar y escuchar la palabra de Dios continuó creciendo y tuvimos que añadir más servicios. Teníamos dos servicios los sábados por la noche y tres servicios los domingos por la mañana. Fue entonces que nos dimos cuenta de la necesidad de abrir extensiones en las ciudades cercanas. No lo podíamos creer. Nuestra transmisión multimedia tenía cada vez más suscriptores de todas partes del mundo, mientras que continuábamos derramando nuestro corazón delante de Dios cantándole con toda convicción. Nuestros servicios estaban llenos de vida. La congregación... Se regocijaba cuando les compartía la manera en la que su contribución financiera ayudaba a las personas necesitadas de los países subdesarrollados. Muchas parejas comenzaron a adoptar niños huérfanos. La asistencia a las reuniones, al igual que las ofrendas, crecieron de manera consistente a través de los años. Cada fin de semana celebrábamos bautismos. Las vidas estaban siendo transformadas. No había otra iglesia a la que me gustaría pertenecer. Pero al pasar los años, no pude dejar de sentir que algo seguía faltando. No era cuestión de los miembros de la iglesia. No tenía que ver con el equipo de liderazgo que Dios había traído. Estábamos alcanzando exitosamente nuestro objetivo. Y teníamos bien implementado el ADN de la iglesia. Sin embargo, algo no estaba bien. Llegó un momento cuando los diáconos de la iglesia comenzaron a preguntar si nuestro ideal de éxito era deficiente. ¿Esto era todo lo que la iglesia debería de ser? ¿Cumplíamos con la visión de Dios o que Dios tuvo cuando creó su iglesia? ¿Empezamos a deliberar? si nuestra definición de la iglesia coincidía, coincidía con la definición que Dios tenía para ella. Los diáconos de Cornerstone se adentraron en las escrituras conmigo y desafiaron mi modo, de, mi modo de pensar acerca de lo que Jesús quería de la iglesia. Esos hombres de Dios me alentaron y estimularon durante esa temporada y fue un gozo servir al lado de ellos. Una de las principales cosas que nos preguntamos en aquel entonces fue el nivel de amor que teníamos los unos por otros. Cornerstone era considerada una iglesia muy cordial. Sin embargo, al compararla con la primera iglesia del Nuevo Testamento, se quedaba corta. Jesús dijo que el mundo nos lleva a conocer por nuestro amor. Juan 13:35. Como diáconos de la Iglesia pudimos llegar a la penosa conclusión que cuando los no creyentes llegaban a nuestros servicios ellos no observaban nada extraordinario en cuanto a la forma de amarnos los unos a otros. Otro problema que vivimos o que vimos fue como de alguna manera todo dependía de una sola persona. Aún al hablar de construir nuevas instalaciones y los gastos que eso genera, generaría, los diáconos se preguntaban qué pasaría con eso si yo en algún momento dejara de ser su pastor. ¿Acaso Cornerstone se había convertido en una de tantas iglesias estancada y con un gran edificio vacío? De nuevo, este es un gran problema, no solamente por el desperdicio de dinero. Sino porque ninguna iglesia debería depender a tal grado de una sola persona. Nuestro objetivo era que la gente llegara a Cornerstone para experimentar al Dios Todopoderoso y el mover del Espíritu Santo, y no para escuchar a Francis Chan. Debido a que mi liderazgo era tan prominente en la iglesia, también me di cuenta que estaba reteniendo a quienes deberían estar en posiciones de liderazgo. Al animar a miembros de mi equipo y a varios diáconos para que sintieran la libertad de irse, a medida que se independizaban, tuve que ver cuánto crecieron gracias a la oportunidad que se les dio de ser pastores. La Biblia nos dice que cada miembro del cuerpo tiene un don necesario para el pleno funcionamiento de la iglesia. Pero cuando vi lo que estaba sucediendo en nuestra iglesia, comprendí que éramos unos pocos quienes estábamos usando nuestros dones, mientras que miles solo venían a ocupar un asiento en el santuario por una hora y media para después irse a casa. La manera en la que habíamos estructurado la iglesia estaba impidiendo el crecimiento de las personas. Y por ende todo el cuerpo se estaba debilitando. Fue una lección de humildad el tener que sentarnos a examinar los mandamientos bíblicos que habían ignorado que habíamos ignorado Decidimos que queríamos traer un cambio a la iglesia. Al momento no tenía idea lo difícil que sería y estaba frustrado con la situación en la que estábamos. No tenía claro el camino a seguir. Estaba seguro de que todo debía de cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. Probablemente algunos de mis mensajes sonaban más a ribietas, a rabietas de un abuelo, que a un pastor amoroso guiando a sus ovejas a lugares de verdes pastos. Intentamos muchas cosas. Abrimos la oportunidad a los pastores asociados que predicaran con más frecuencia. Y limitamos mis predicaciones, buscando otorgar mayor responsabilidad a los jóvenes líderes. Nos dimos cuenta que se sentían limitados bajo mi liderazgo. Probamos que la gente formara pequeñas iglesias en sus hogares, pero descubrimos que se habían acostumbrado a los beneficios de tener una guardería y a alguien al frente predicando en el servicio. Así que poco a poco claudicaban, incluso en una ocasión... Me retiré brevemente de la reunión general en semi para ayudar a impulsar varias de las reuniones de hogar en la ciudad de Los Ángeles. Parecía que estaban tomando fuerza, sin embargo, me necesitaban de vuelta en Semi. Fue un tiempo difícil. A la iglesia le reconocí su paciencia para soportar este tiempo de prueba. La gente comenzó a cansarse y lentamente experimentamos. Un pequeño éxodo. I'm drinking a coffee for Frankie because he wants me to read it with a cuban accent. I don't have a cuban accent. Cambiando las reglas. Un joven de la iglesia lo, lo expuso de una forma inmejorable. Dijo que durante ese tiempo él sintió como si las reglas hubieran cambiado súbitamente. Explicó que por años se le había enseñado que la salvación era gratis y que el significado del, del Evangelio era que él podía tener una relación personal con Jesús. Fue como si alguien le hubiera regalado unos patines para hielo y emocionado fue a la pista. Aprendió a patinar muy bien y a dar varios saltos. Lo disfrutó por varios años hasta que de pronto se le anunció que en realidad se le habían entregado esos patines porque pertenecía al equipo de hockey sobre hielo y que deberían estar trabajando juntos para ganar el campeonato. Que el propósito nunca fue que patinara solo y que aprendiera piruetas y saltos. ¡Qué gran diferencia! Aunque él no rechazó el cambio, pues no había sustento bíblico para hacerlo. Le tomaría un tiempo ajustar sus pensamientos a este nuevo estilo de vida. En retro, retrospectiva, me doy cuenta que no fui un buen líder. Ansiaba un cambio, pero nunca tuve un buen plan. Y ciertamente no tuve la paciencia para ayudar a la gente a estar abiertos a este gran cambio de paradigma. Terminé causando frustración en varias personas que amaba. Cuando dejé la iglesia, lo hice con una convicción genuina de que era el tiempo correcto y que la iglesia estaría mejor sin mí. También existieron otros factores, y cuando la gente me pregunta por qué me fui, me es difícil darles una explicación específica. A medida de que mi popularidad iba de aumento, mi paz y mi humildad iban disminuyendo. Disminuyendo. Acababan de surgir las redes sociales y de pronto me encontraba con gente que no conocía, alabando o maldiciéndome. No sabía muy bien cómo enfrentar a la crítica excesiva, ni tampoco los halagos. Lo único que quería hacer era huir. Luchaba pensando en la gran cantidad de iglesias en la ciudad que enseñaban la Biblia, cuando sabía también que hay muchos lugares en el mundo que carecen de una predicación cristiana firme. Me parecía que no se requiera requería mucha fe para continuar haciendo lo que estaba haciendo. Y lo que quería era vivir por fe. Tampoco estaba claro en cómo llevar a Cornerstone hacia el futuro. Pues sobre decirlo, fue un tiempo muy confuso. Definitivamente, dejar a la iglesia Cornerstone no fue una decisión fácil. Mientras atravesaba ese tiempo de lucha, pensando si era la mejor opción, fui a predicar... Perdón, se me perdió el lugar. <laughs> fui a predicar un evento al cual Lisa me acompañó. Durante nuestro viaje tuvimos una conversación que me impactó. Hasta ese entonces, el debate acerca si debía quedarme en Semi Valley había sido totalmente interno. Nunca antes habíamos pensado en marcharnos. Cornerstone era nuestro bebé y Semi Valley era nuestra casa. Cuando por fin me decidí a preguntarle a mi esposa qué pensaba ella que haríamos por el resto de nuestra vida, me sorprendió su respuesta al expresar que ella sentía que nuestra labor en Semi-Valley había concluido y que era tiempo de un cambio. Fue Lisa quien sugirió trasladarnos a otro país y esto era exactamente lo que yo estaba considerando. Solo 15 minutos más tarde recibí una llamada de mi amigo Jeff quien era uno de los miembros de Cornerstone, me dijo que sintió que Dios quería que me dijera esto. Ve, no te preocupes por la iglesia, hay otros que se harán cargo de ella. Fue algo tan insólito. No había manera de que mi amigo hubiera escuchado la conversación que acaba, acababa de tener con Lisa. Nadie sabía. Lo que pasaba por mi mente. A partir de ahí, las cosas empezaron a caer en su lugar. Y cada vez sentía más paz acerca de la decisión de irme. De hecho, sentíamos con Lisa, si no quedábamos, si no quedábamos, estaríamos desobedeciendo. Tenía que ser, si nos quedábamos, estaríamos desobedeciendo. Mira, yo no me equivoqué, el libro se equivocó. Terminamos vendiendo nuestra casa en Valley y con toda la familia nos fuimos a un viaje por India, Tailandia y China. Fue una aventura extraordinaria que nos unió mucho y nos permitió renovar el enfoque de nuestra misión. Vía pastores en India con, tan, con tal audacia y entrega que habían renunciado a todo por el Señor. Fuimos testigos de la sencillez con la que se vive en las áreas rurales de Tailandia y el gozo de los hombres y mujeres que servían fielmente todos los días a las viudas y huérfanos. En China vi el Evangelio propagarse como un incendio y las personas so soportando e incluso regocijándose al sufrir persecución. Durante ese tiempo... Pasamos orando con toda la familia acerca de dónde nos enviaría Dios a vivir. Seriamente consideramos quedarnos en Hong Kong. Ya estábamos buscando casa y una buena zona de escuela. Pero un día, fuertemente, ¿qué tal, Juanca? Sentí que el Señor me habló. Por favor, ten en cuenta que no lo digo a la ligera. Mi trasfondo es extremadamente conservador y solamente confío en lo que está escrito en la Biblia. Aunque en mi teología hay margen para oír directamente la voz de Dios. Creo que nunca antes la había escuchado. Me gustaría enfatizar que no estoy seguro si oí directamente la voz del Señor, pero sentí más paz en obedecer aquello que creía haber escuchado que en ignorarlo. Verdaderamente creía que Dios me estaba diciendo que regresara a los Estados Unidos para empezar nuevas iglesias. Durante el viaje pude vislumbrar lo que la iglesia podía llegar a ser y el poder con el que puede, con, con el que puede contar. Sentí que Dios quería que llevara a cabo esa visión. Tuve mucho temor de lo que creía que Dios me estaba diciendo sentí que él me estaba pidiendo hacer algo para lo cual no tenía la inteligencia ni la habilidad para lograr. Cuando le dije a Lisa y a los niños que Dios quería que regresáramos a los Estados Unidos, sentimos tristeza, porque estábamos tan contentos allá. Nos sentíamos más unidos como familia y mucho más dependientes de Dios. Con nuestros ojos puestos en lo eterno, cuando estábamos cuando dejamos los Estados Unidos tuvimos temor, pero al regresar hubo más temor. No queríamos perder el enfoque. Seguimos con capítulo 1 de Cartas a la iglesia a la iglesia por Francis Chan. Estoy tomando un poquito de café. Saludando a todos que me escuchan en Paraguay. Especialmente. Seguimos. El viaje a casa. Sin entrar en tantos detalles, les diré que terminamos de nuevo en San Francisco. Y la razón principal fue porque mi hermano tenía un departamento disponible donde nos podíamos quedar. No tenía un plan definido. Lo único que quería hacer era vivir lo más bíblicamente que pudiera. En mi oración le decía al Señor que quería vivir como Cristo. Y al parecer Jesús supo exactamente a quienes llamar. Para que fueran sus discípulos. Así que pedí que me otorgara la misma gracia de poder caminar por la ciudad compartiendo el evangelio y poco a poco ir conociendo personas a las cuales él me llame a discipular. El primer año me hice eh, de unos amigos y juntos comenzamos a ministrar a los pobres en una área marginada de San Francisco, conocido como el Tenderloin. Dábamos de conocer a los indigentes, e eh, íbamos casa por casa a orar por las personas de bajo recurso. A veces era peligroso, pero me encantaba el hecho de encontrarme viviendo por fe en los Estados Unidos. Pasé varias dificultades, pero sentí que debía hacerlo. Vivimos como Dios respondía, vimos como Dios respondía de manera poderosa a las oraciones. A pesar de que no siempre había conversaciones verdaderas, conversiones verdaderas. Después de las primeras veces de evangelizar de esta forma, recuerdo preguntarles a mi hijo su opinión. Y Rachel, mi hija mayor, sin titubear, respondió: se siente como si fueran los tiempos de la Biblia. Entendí perfectamente a lo que se refería. Nos encontramos viviendo en los Estados Unidos experimentando situaciones vinculadas con los relatos del Nuevo Testamento. Nos sentíamos más dinámicos que nunca antes, en una aventura de fe, y todo esto en nuestra propia ciudad. Mientras que el evangelismo diario marchaba muy bien y disfrutábamos vivir en fe, aún no habíamos establecido una iglesia. Noté que nuestro ministerio tenía esa área de debilidad y era porque no estaba cimentado, cimentado en una iglesia firme. Conociendo que esta este era mi perdón, conociendo que este era mi llamado. Reunimos de varios reunimos a varios de nuestros amigos y comenzamos comenzamos una iglesia en nuestra casa. A 20 años de haber fundado Cornerstone en la sala de nuestra casa, allí estábamos de nuevo mi maravillosa esposa y un grupo de amigos, todos sentados en la sala pidiéndole a Dios que de ese grupo formara su iglesia. Hoy, ya hace cinco años que comenzamos con We Are Church o Somos Iglesia. Y en esta ocasión las cosas son tan diferentes. Lisa y yo hemos incrementado nuestro, nuestro entendimiento de las escrituras. Y el diseño de dios para la iglesia dios en su gracia nos mostró el buen fruto de mi tiempo en cornerstone así como también los errores significativos que cometí en el principio espero poder ayudar a otros a no caer en los mismos errores me encuentro escribiendo esto durante una de las etapas más felices y llenas de paz en mi vida no se debe a que ésta sea fácil pues no lo es. La paz viene de conocer a Dios más intensamente. Aunque por años he amado a Jesús, ahora se siente totalmente diferente. El conocerlo y experimentarlo es ahora mi obsesión. La parte más inusual de esta etapa de mi vida es que mi intimidad con Dios está directamente relacionada con la conexión que tengo con la iglesia. Esto es extraño para mí. ¿Qué tal, Enrique, en Paraguay? Estoy leyendo esto porque vos me dijiste. Esto es extraño para mí. Por, por años, cuando me sentía más cerca de Dios, era cuando estaba solo en mi cuarto de oración. Pero por primera vez en mi vida, me sentía más cerca de Dios cuando oro con los miembros de la iglesia, quienes son como mi familia. Es como si pudiera sentir su presencia casi tangible en el cuarto donde estábamos orando. Y eso me hace querer permanecer en ese lugar junto a ellos. Porque mi deseo es estar lo más cerca posible de Jesús. Hace unos días, una enseñanza que por lo general terminara en una hora, espontáneamente se convirtió en 13 horas de oración. Ah... Hello, from Hong Kong, uh, to, in Hong Kong, Ding Xiang, Hao. This author is in Hong Kong right now, he's a pastor in Hong Kong. Francis Chan, Bueno, olemos, perdón. Trece horas de oración. Y es que estábamos disfrutando tanto a la presencia de Dios que nadie deseaba marcharse. Tal vez un día Dios me llame a otro lugar del mundo. Pero por ahora y de manera egoísta lo digo. Perdón. Y de manera egoísta lo digo. Espero que no, porque no quiera esperarme de esa, separarme de esa familia. Los amo porque me acercan más a Jesús y nunca me había sentido más acompañado y seguro de cómo me siento ahora. Serios problemas. Me entristecen las conversaciones que tengo a menudo con otros cristianos. Sus comentarios son más bien quejas contra sus iglesias. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchos que han optado por retirarse completamente de la iglesia. Esto es un problema muy serio. Espero que no hayas desarrollado una actitud de desentendimiento o desentendimiento, perdón, porque es algo que nos debería quebrantar el corazón. La iglesia tiene muchos problemas, sin embargo, Jesús se refiere a ella como su cuerpo y su novia. Debemos amar a su novia y no quejarnos de ella, ni abandonarla. Es cierto que algunos que han abandonado a la iglesia son rebeldes. Y arrogantes pero creo que hay otras que lo hicieron porque están confundidos aman a jesús pero les resulta difícil ver la conexión entre lo que leen en las escrituras y lo que experimentan en la iglesia no estoy justificando sus acciones ya que después de todo la acción de congregarnos con otros creyentes y incentivar a las buenas obras es un mandamiento hebreos 10 24 al 25 considero que algunas de estas inquietudes tienen fundamentos bíblicos y deben ser atendidas incluso al escribir este libro espero que los que se encuentran alejados se sientan animados a, re a regresar porque las escrituras me dicen que eres indispensable indispensable y el cuerpo de Dios no puede funcionar sin ti. Definitivamente, este es el libro más difícil que he escrito. He tratado de ser consciente a las palabras en Tesalonicenses 5:14. Aquí Dios nos dice que amonestemos a los rebeldes y, ale y alentemos a los que están desanimados. Esto solo es posible si conoces bien a tu gente para determinar lo que necesitan, determinar lo que necesitan. El problema al escribir un libro dirigido al público en general es que algunos de ustedes que necesitan un abrazo se sentirán golpeados y algunos que necesitan ser golpeados se sentirán animados. A los amantes de Jesús que hoy se sienten desanimados, oro que este libro les dé esperanza para alcanzar lo que aún es posible. Aquellos que consciente o inconscientemente están dañando a la iglesia, oro que Dios les dé la gracia para arrepentirse. Recientemente caí en cuenta que Jesús escribió siete cartas diferentes a siete distintas iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y aquí estoy yo, tratando de escribirle a miles de iglesias diferentes con un solo libro. Y creo que Jesús sabe más que yo. Al terminar de escribir este libro me di cuenta que está presentada como una serie de cartas más que como un libro. Una colección de cartas, todas relacionadas entre sí, pero a su vez independientes. Cada capítulo o carta aborda un problema distinto, el cual tu iglesia puede que tenga o no que, lo, que solucionar. He orado que el Espíritu Santo te ayude a discernir qué cartas qué cartas tú y tu iglesia neces necesitan considerar. Este libro no habla de detalles ocultos que encontré en Levítico, más bien es acerca de los mandamientos obvios que vemos repetirse a través de la Biblia. He tratado de poner mucha atención a las ocasiones en las que Dios parece estar más molesto por las cosas, que se hace su, las cosas que hace su pueblo. Y es que muchos quieren cambiar a la iglesia, pero con frecuencia las motivaciones son preferencias personales en lugar de convicciones bíblicas. Yo simplemente estoy tratando de señalar las verdades bíblicas más obvias con respecto al deseo de Dios por su novia. Verdades las cuales no podemos darnos el lujo de ignorar. Hay ocasiones en las que Dios aborrece nuestra adoración. Hay iglesias que Dios quiere cerrar. A, menui, a menudo deducimos que mientras vayamos a adorar, Dios se siente complacido. Pero la Biblia nos da una historia diferente. Amos 5:21, Isaías 58:1 al 5. Malaquías 1, 6 al 14, Primera Corintios 11, 17 al 30, Apocalipsis 2, 5 y 3, 15 al 16. Desde el principio ha existido la adoración que Dios ama y la adoración que Dios rechaza. Al examinar el estado actual de la iglesia cristiana, no puedo evitar pensar que Dios está disgustado con algunas iglesias. Esto no lo expreso a la ligera, no lo digo por, por lo que yo siento, sino por lo que leo en las escrituras. Es mi anhelo que leas este libro con tu Biblia abierta a un lado para que puedas comprobar si es que estoy distorsionando las escrituras o simplemente exponiendo lo evidente. Esto no es a manera de ataque o debate. Quiero pensar que somos del mismo equipo, juntos buscando alcanzar el modelo de iglesia que a Dios le agrada. Una humilde advertencia. Hoy en día las personas están listas para pelear. Muchos viven a la defensiva, esperando que alguien se exprese mal para atacar. Y es en este ambiente donde el Señor nos dice que nos... Esforcemos por mantener la unidad. Efesios 4:3. Es por eso que estoy tratando de escribir con un espíritu de unidad. Tal vez unas cosas que escribo pueden ser interpretadas como crítica. En realidad estoy tratando de hablar en un espíritu de gracia y de unidad. Una de las peores cosas que pudiera suceder es que las personas iracundas tomen estas palabras y confronten arrogantemente al liderazgo de su iglesia. Pero ya hay demasiada división y orgullo dentro de la iglesia. Sin embargo, creo que hay una manera en la que podemos mostrar bondad y gracia hacia los demás sin abandonar nuestras convicciones. Para aquellos que no son parte del liderazgo de la iglesia, sean conscientes de que estamos en una temporada difícil para dirigir. A lo largo de 30 años he estado en varias posiciones de liderazgo y nunca antes se ha experimentado un tiempo como esto. Las redes sociales validan la opinión de todos, de manera que cualquiera puede hacerla expresar. Hay muchas voces, pero no muchos seguidores. Las opiniones tajantes son aplaudidas, mientras que la humildad es desechada. Y no estoy diciendo que no se deban hacer cambios en el liderazgo, simplemente estoy, estoy haciendo un llamado a la gracia. Imagínate la difícil tarea del entrenador de un equipo en el que los jugadores se niegan a seguir las indicaciones porque creen que tienen un mejor plan que su entrenador. Pues, bienvenido a la iglesia del siglo XXI. Estemos dispuestos a ejercer la humildad. Podemos ver una mentalidad tan revitalizante en David cuando él era joven. ¿Recuerdas las veces que David se rehusó a lastimar a Saúl? En el libro de 1 Samuel 24 y 26, David ya había sido ungido como el rey legítimo de Israel. Y para ese entonces, el rey Saúl era un lunático asesino, ávido de poder. David tuvo dos... Oportunidades perfectas para derrocar a Saúl y tomar el trono que se le había prometido, pero aún así se negó a hacer justicia por su propia mano. El Señor me guarda de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Dice en capítulo 24, versículo 6. ¿Por qué nos parece tan extraña esta actitud? Saúl era un líder terrible, quien deliberadamente se había revelado en contra de Dios. Pero de alguna forma, David tenía un temor santo de dañar a quienes Dios había puesto en autoridad. Hoy en día, si un líder se equivoca, no importa que sea tan pequeño e inocente sea su, su error, somos rápidos para criticar. El perdón es escaso y casi inexistente hacia los ministerios. Usamos a la ligera palabras fuertes para vociferar contra el liderazgo. Aclaro que no estoy a favor de los líderes abusivos, ni estoy diciendo que todos los líderes cuentan con la bendición de Dios. Lo que estoy pidiendo es que mostremos humildad y respeto, aun para quienes no lo merezcan. Seamos personas de gracia. Abre la puerta. Dios diseñó a la iglesia para hacer mucho más de lo que la mayoría de nosotros experimentamos en este continente. Somos muchos los que creemos esto y queremos que cambie. La buena noticia es que Dios anhela este cambio aún más que nosotros. Él no solamente quiere este cambio, sino que lo demanda. Así que podemos avanzar con confianza, sabiendo que Dios no nos ordenaría hacer algo sin darnos el poder para re realizar la tarea. Dice en Apocalipsis 3, 19 al 21, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntete, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Luego de reprender severamente a la iglesia en la Odisea por ser tibia, Jesús les pide que simplemente abran la puerta. Antes que te abrumes con todo lo que está mal en la iglesia, recuerda que Dios no pone una carga imposible de llevar sobre tus hombros. Te pide que tengas comunión con Él y que te unas a lo, a lo que Él está haciendo. Deberíamos llenarnos de fe y expectativa al recordar lo que Dios hizo en el mar rojo y en la tumba vacía. Respira profundamente. Arroja a sus pies todo tu estrés. Expresa la confusión que sientes al ver la diferencia entre tu iglesia y la iglesia de la cual lees en la Biblia. Cuéntale de tu insatisfacción. Por la falta de poder en tu vida. El tiempo avanza. Efesios 5, al 17 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hace poco que soy abuelo. Escribir esto, esto evoca una sensación muy extraña. Entre más viejo me pongo, más consciente estoy de que el final se acerca. Ya no hay tiempo para preocuparme de lo que yo quiero en la iglesia. No hay tiempo para angustiarme por lo que otros están buscando en la iglesia. Pronto estaré enfrente a él. Así que debo permanecer enfocado en sus deseos. Por lo general, cuando hablo en un congreso, hay un reloj frente a mí con una cuenta reg regresiva diciéndome cuánto tiempo me queda para estar en la plataforma. A veces imagino que ese reloj es una cuenta regresiva de mi vida y pienso que en cuanto ese cronómetro se acabe, Estaré cara a cara con Dios. Hacer eso me da valor para decir todo lo que pienso que Él quiere que diga en ese momento. Si en verdad estuviera a punto de morir, no me importarían tanto las quejas de la gente, sino que estaría obsesionado con ver el rostro de Dios y buscar su aprobación. Es exactamente lo que pienso en este instante. Si supiera que moriría justo al terminar de escribir este libro, ¿qué escribiría? Si no me importaran los efectos secundarios, solamente ser fiel a Dios, ¿qué contendría este libro? Trataré de escribirlo de esa perspectiva. Eso concluye el capítulo 1 de Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Voy a estar leyendo aquí en vivo. Eh, quizás no todos los días, pero cada día o dos días, mientras estamos en cuarentena eh, en nuestros diferentes países. Ahora mismo vi mis amigos en Texas, mis amigos en Paraguay, amigos en Ecuador, saludos a Ecuador, amigos en Hong Kong, todos viendo. Entonces, eh, vamos a leer juntos en este tiempo este hermoso libro por Frances Chen, estoy leyendo en digital. ¿Qué tal Jeff Velázquez eh, viéndome? Y si comenzaron ya un poquito tarde y no escucharon todo, pueden volver a escuchar eh, en mi página de Facebook. Más tarde voy a estar leyendo otra vez en inglés. Bueno, saludo a todos, bendiciones, eh, les quiero, les amo en el Señor, Y espero que Dios les cuide du durante este tiempo. Muchas bendiciones.